Hey, hola a todos, es Diepify en Let's Play Pokémon Esmeralda. En el episodio anterior comenzamos con la calle Victoria. Derrotamos a Blasco, un niñito el cual lo habíamos enseñado a capturar un Pokémon hace tiempo y vino muy engreídamente y sin vergüenza a tratar de eliminarnos. Lo mandamos de vuelta a su casa de una patada, obviamente. También continuamos más con la calle Victoria y llegamos ya casi a la mitad de la calle Victoria, por lo que yo recuerdo. Espero estar en la mitad de la calle Victoria. Pero bueno, seguimos en la calle Victoria y vamos a continuar la calle Victoria, pues la salida de la calle Victoria nos va a llevar a la Liga Pokémon de una vez por todas. Y todos quieren ese momento. Eso sí es verdad. Ok, acá no recuerdo si ya combatí estos dos. ¡No! Ok, una batallita no va a venir nada mal para este episodio. En esta cueva encontrarás lo mejor de lo mejor. Sí, te estoy viendo a ti. Y ya me di cuenta que hay lo mejor de lo mejor. No, mentira. Ostauro, ¿qué te parece? No voy a decir nada al respecto, pero tiene buenos gustos. He llegado hasta aquí, pero tanta tensión me destroza el estómago. De hecho, no hay nada que comer acá, ¿no? Pero yo tengo algo que comer, sí. Bueno, en fin. Entrenadora Wai Diani y entrenador Wai Fedi. ¿Quieren luchar? Clydol y Medicham. ¿Medicham? What the fuck? Bueno, Clydol ya lo vimos hace tiempo con las mellizas. Las malditas mellizas que usaban Pokémones psíquicos en su gimnasio. No recuerdo cómo se llamaba la ciudad, pero bueno, no importa. Tenemos a Medicham. Obviamente, por lo que veo, Medicham es tipo lucha, ¿verdad? No sé, no conozco mucho este Pokémon. Pero no sé por qué tiene dos pelotas tan grandes abajo. Parecen pompis, pero bueno, en fin. Bueno, Clydol. Clydol es fuerte, ¿verdad? Los dos están en nivel 43. Vale, Clydol, voy a usarle movimiento sísmico nomás, ¿vale? Y bueno, Medicham sí, es Pokémon de lucha, supongo. ¿O normal de lucha? No sé, no soy muy seguro. Y no recuerdo si ya... ¿Qué mierda? Allá. No recuerdo si... ¡Ay, mierda! Psíquico no... ¡Oh! Menos mal no lo dejaste en rojo. ¿Qué me están haciendo, weón? Me están cagando. Me están alargando el video. Maldita sea. Bueno, a Medicham no recuerdo si lo he mostrado ya actualmente. Pero bueno, ya, en fin. Quiero acabar esto de una vez y... ¿Saben qué? Va a ser muy divertido si me matan a mi Manectric y a mi Hariyama. Porque por lo visto pueden ver la batalla muy exacta, muy pareja. Me están sacando la puta. Clydol tiene que morir. No debe. ¡Tiene! Ok. Listo. Eliminamos a Clydol. Ahora, bueno, Hariyama subió a nivel 54. Y ahora nos va a tirar a Lantern. Lantern. Bueno, no recuerdo mucho. Uff. Ahora sí estoy en problemas. No recuerdo mucho a Lantern lo que es, pero algo me hace recordar. Algo me parece que su evolución es Whiscas. No sé por qué. De verdad no sé por qué, pero algo me hace. Por sus antenitas. Bueno, no sé. En fin, Lantern es muy lindo. Pueden verle una carita muy simpática. No es un Pokémon, pero tiene una carita bastante... ¡Concha tu madre! Me violaron, weón. Me violó Medicham, weón. Se nota que le tenía un odio profundo a Hariyama. Le ha tirado como tres Psychics. O Psíquico, no sé cómo lo quieran llamar. Bueno. Ahora sí estoy en problemas. Dios santo. Bueno, vaya cadáver. ¿Saben qué? Esto está durando demasiado. Y ya es confirmado que esta va a ser la única puta batalla de todo este maldito episodio. Porque de veras, esto está durando muchísimo. No estaba en mis manos la duración de esta batalla de miércoles. Ya está dura. ¡Hala! Y todavía faltan dos con... ¡A la mierda! ¡Dios santo! Con razón.
Ok, olvídenlo, ya no voy a luchar más. Esto está durando demasiado. No lo quiero cortar como para darle un poco de batalla al episodio, pero ya está durando demasiado. Ya me van a matar a mi Manectric. No es posible, de veras. Bueno, en fin, ahora sí me han cagado. De veras, me han cagado. Ok, metrónomo nomás a... ¡Hey! Puse metrónomo, pero no a quién. ¡Maldita sea! Y usaron restaurar todo, puta madre. No, pues... ¿Saben qué? Lo corto. No, va a durar mucho. Chao. Miren. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué me hicieron? ¡Recién he comenzado mi episodio! ¡Malditos troleros de miércoles! ¡Oh, holy crap! Me cagaron, weón. De veras, me cagaron muy feo. Y ahora... no sé qué usar, weón. De veras. Usaré lo que me queda. Bueno, en fin, yo podría usar máximo revivir o revivir máximo, que en el episodio anterior no lo vi. Soy un ciego hasta las patas, sí. Pero no quiero ni verlo ya, me rendí por vencido. Bueno, mi Manectric... No, sí, está muerto junto a Hariyama. ¿Saben qué? Déjenlo ahí ya. No quiero saber nada. Ya más tarde... voy a dejar a ese entrenador para más tarde. Quiero salir de acá, en verdad. Sabía que había algo escondido acá. Sabía, estaba muy seguro. Una esquinita muy obvia, ¿verdad? Más agua, no, creo que ya pasé por acá. Eso creo. I think so. Psíquico, no, estamos mal. Yo ya tengo psíquico. La puta madre. Mi cadáver ahí tiene psíquico ya, por las huevas va a ser. Bueno, sinceramente creo que estoy por el mal camino. Un aplauso gigante por esa gran estupidez de mi parte. He llegado a la misma agua, creo. ¿O es otra? Es otra, ¿no? Supongo que es otra. Quiero suponer bien, ¿eh? Quiero suponer bien. No, es la misma. Puta, que soy una... Puta, que soy un huevón. Puta madre. Ok, Max Repel. Todo comienza con la palabra Max. Aquí está. Ya, y una vez voy a buscar Max Revivir. ¿Dónde chucha está Max Revivir? A ver, esta vez no lo voy a perder de vista. ¡Ya! ¿Por qué seré tan ciego? Bueno, de hecho, mejor que no lo haya visto, porque no lo voy a usar. Tengo tres nada más y eso me va a ayudar bastante muy pronto. Se los puedo asegurar. Muy bien, yo sigo dando vueltas como un pobre idiota o menso en esta agua. ¡Ah, lol! Recién veo una escalera. Bueno, esperemos que sea lo correcto, supongo. Y vemos más pendejo. ¡Uy! La chiquita volteó antes que me viera, pero creo que ya la combatí. De hecho, no sé dónde estoy. ¡Holy crap! A ver, creo que esa es la salida, sí. Pero hay algo a la izquierda. Nina, nena, voltea. Voltea, nena, no hay nada acá. Voltea, ¡wow! ¡Conche! No, ya sé que soy tan guapo, pero nena, no puedes un ratito dejar de mirar. No, mentira, lo corto ahora sí, ¿eh? Bueno, estamos de regreso y combatí a los dos de una vez por todas. Y Swampert subió un nivel, está en nivel 56 ahora, perfecto. Ya sabía que había loca. De hecho, acá abajo, si esa es otra entrenadora, maldita sea, abajo hay algo, lo cortó. Bueno, ya, continuamos y hay una escalera, no sé si me lleva al bien o al mal. Al camino correcto o al camino falso. Miren, a mi Swampert ya me lo violaron. Todos me los están cachando a mis Pokémon en este episodio, no sé qué pasa. De veras. Bueno, creo que he regresado a la misma vaina, weón. ¿Qué es esto? Ah, antes que me lo maten, qué estúpido que soy, voy a usar máxima poción, eso sí. No entiendo por qué espero que me lo maten. En lugar de usar, perdón, máxima poción. Ya. Disculpen, no sé si puedo usar máxima poción con... No, están muertos. ¿Ven? Ah, no, sí, están muertos. Ya me quiero ir de cara, ¿ya? Me estoy regresando a lo mismo. ¡Esto es un maldito laberinto! Ya. Ahora sí, ya sé cuál es la salida. Estoy seguro que la salida es esta de abajo. Estoy seguro. Bueno, no tan seguro, en verdad. Pero bueno. Vamos a comenzar...
Ya, está muy fácil. Les vamos a romper esta piedra, esta roca, como quieran decirle. Y vamos a esta piedrita subirla. Si sí, uso fuerza. Ya, van a meterle un paso adelante. Van a romper esto rápido. Y ya van a pasar. Acá. Sí, creo que ya llegué. Ajá, ya llegué a otro lado. Es muy obvio. ¿Por qué? Porque ya no necesito usar destello. Ahí está, sí. Ya no necesito usar destello en esta parte. Así que ya es muy obvio que ya encontré el camino correcto. Quizá me he volado algunos objetos, pero ya me vale madres, en verdad. A ver, este pendejo. Sí, sí, de hecho me he volado objetos. Porque había una salidita. Una salidita, recuerdo. Cuando, en el episodio anterior. Bueno, vi una escalera, otra, más atrasito. Bueno, ya, ¿qué más da? Bueno, corto, peleo. Ok, estamos de regreso, sinceramente los entrenadores de... Uy, maldita sea. Solo se les ve la pelada, weón. Solo se les ve la... El cabello, estos... Cojunova, ya bueno, Cojinovas. Vamos a... Sí, me están violando muy feo los entrenadores. Me confío mucho. Ya, vamos a usar otra vez Repel. Ya. Y sí, voy a usar otra máxima poción Swampert. Ya están que me lo cachan horribles. Me quitaron la mitad de vida, si no me equivoco, ahorita. Ya, voy a dejar a estos para yo pelear por mi parte. Para ya no estar, en verdad, cortando y cortando y cortando ya. Bueno, ¿qué? ¿Salimos? ¿Qué? ¿What? ¿Nada más? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, esto no está en mis planes, sinceramente, chicos. Yo creí que esto duraba más. Bueno, vale. Creo que, ¿saben qué? Me estoy confundiendo con la calle Victoria. De, bueno, sí, otra música de fondo. Me estoy confundiendo con la del Pokémon Rojo Fuego, antes de llegar a la liga, creo. Bueno, sí. Creo que la del Rojo Fuego es más laberintoso. Creo. No recuerdo muy bien, pero creo que sí. Algo me late que en Rojo Fuego la cueva es más larga antes de llegar a la liga, o tiene más trampas, laberinto, etc. Bueno, en fin. Continuamos en Ciudad Colosalia. Por lo visto, tenemos... ¡Por fin! ¡Un piso de ladrillos! Nada les costaba poner pisos de ladrillos hace tiempo. Bueno. Y ya, bueno, tenemos un lugar bastante elegante. Entrada a la Liga Pokémon. Puerta principal. Perfecto. Estamos muy cerca. ¡Wow! Estamos cerca. Ya, estamos a dos pasos. Ahora sí estamos a dos pasos del juego original. Pero yo primero... Ya, bueno, yo voy a cortar acá el video. Pero antes de cortarlo, yo voy a entrenar a mis Pokémones. Sí. ¿Por qué? Porque están hechos unas cacas. Ahora, antes de entrenar a mis Pokémones, quiero que sepan que primero yo... Ahorita les voy a mostrar de una vez, para que de ahí no tengan dudas. Vamos a entrar al... Bueno... A la entradita ya, a la sala de la Liga Pokémon. Pero no sé qué quieren estos pendejos acá. A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medallas de gimnasio. Veamos si tú las tienes todas. Muy bien, demuestra tu confianza en ti, en tus Pokémon. Y vea por todas. Perfecto. Pero aún no. Estamos ya muy cerca. Bueno, vamos a curar a nuestros Pokémones con esta puta enfermera. Y vamos a... Bueno, yo voy ahora sí a cambiar de una vez. Creo que van a poder ver los Pokémones que voy a usar y los que vieron desde que comencé el juego. Pero los fui cambiando porque necesitaba usar varios ataques. Entonces tenía mis razones personales. Ahora sí ha llegado la hora de sacar mis Pokémones verdaderos, con los cuales voy a luchar en la liga y los cuales los he domado. Que diga, los he criado. Que diga, los he entrenado a lo largo de todo este juego para este momento. Quiero ver su... Ya, perfecto, están todos con vida. Listo, chicos. Entonces, yo voy a levelear y los veo en el próximo episodio de Let's Play Pokémon Esmeralda con mis Pokémones leveleados. ¿A cuál nivel? Una pequeña sorpresa. ¿Cuánto me va a demorar levelearlos para que no tengan dudas? Bastante.
bastante. 3, 2, 4 días máximo, creo yo, porque es un poco aburrido, en verdad. Hasta usando turbo es complicado. Pero bueno, en fin. Sí, en el siguiente episodio, aparte de mostrarles mis Pokémones leveleados ya de una vez, también voy a vender todo lo valioso. Voy a hacer mis intercambios, todo, y ya vamos a entrar a la liga también en el siguiente episodio. Así que no se preocupen, todo eso en el siguiente episodio. ¿Dónde voy a levelear? En la calle Victoria. Muy simple, es lo más fácil ahorita. Y voy a entrenar con los entrenadores, en verdad. Los entrenadores que dejé en el camino, que se quedaron forever alone. Así, voy a regresar para pelear con ellos. Y también obviamente con Pokémon legendarios, porque no me va a estar tan solo con los que he dejado, ni cagando, ni fregando. Bueno, muy bien chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Let's Play Pokémon Esmeralda, no se lo pierdan, ya quiero que me acompañen en los últimos episodios de este juego. Y espero que les haya gustado este episodio. En el siguiente episodio vamos a ver de qué soy capaz en la Liga Pokémon. Muy bien, gracias a todos los que me apoyan en todos los Let's Play que estoy haciendo, un abrazo, los quiero mucho, adiosito, bye bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó mucho este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma, recuerda que las reglas están en mi canal, en su descripción. Aparte también, si tienes dudas de los Let's Plays que estoy haciendo en los juegos, tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar. Preguntas que me hacen como... ¿cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Fraps, Windows Movie Maker, Camtasia, nada más. No sé usar Sony Vegas. Sí, soy un huevón. Gracias de antemano.